Bueno, vamos a explicar qué es una función de densidad. Una función de densidad para una probabilidad es una función como esta, cuya característica más importante es que el área que hay entre la función y el eje X es 1. ¿Por qué? Porque la suma de todas las probabilidades de un suceso tiene que ser 1. Una función de probabilidad bastante simple es esta. Un sexto si x es igual a 1. Un sexto si x es igual a 2. Un sexto si x es igual a 3. Un sexto si x es igual a 4. Un sexto si x es igual a 5. Y un sexto si x es igual a 6. Si yo dibujo esta función de probabilidad, que va de 1, en la que vale un sexto, hasta 6, en la que vale un sexto, ¿cuál es el área de esta figura? La base es un rectángulo cuya base mide 6 y su altura es un sexto. Por tanto, el área ocupada es 1, por tanto, es una función de probabilidad. Asocia cada número otro número y la suma de todos los números esos tiene que ser 1. Porque la suma de todos los sucesos posibles tiene que ser 1. Entonces, un problema muy simple es este. Calcula A para que esta función sea de probabilidad. Perdón, de densidad. Esta te puede valer para por ejemplo, un juego donde tengas un dado que tiene del 5 al 11. ¿Y qué juego es ese? No lo sé, algún juego de rol, no sé. Fíjate cómo está definida. ¿Ves cómo está definida? Todas las caras tienen la misma probabilidad. Entonces, si hago un dibujo, veo que esto va de 5 a 11 y la altura tiene que ser A. La base mide 6 y la altura no la sabemos, pero sabemos que el área de ese rectángulo, de este rectángulo, tiene que ser 1. Por tanto, 1 tiene que ser igual a la base, que es 6, por la altura, que no la sé. Por tanto, A tiene que ser un sexto. Es igual que el de antes, solo que ahora calculamos la probabilidad de cada cara en un dado que en vez de tener números del 1 al 6, tiene números del 5 al 11. Pero no todas son líneas paralelas al eje X. Puede ser, como en este ejemplo, puede ser, como en este ejemplo,
donde tenemos que calcular una variable que vamos a llamar b, de modo que esta función sea de densidad. Este símbolo significa no pertenece al intervalo. Entonces, tenemos que hacer el dibujo teniendo en cuenta que esto es una recta porque depende de x, ¿vale? Entonces, para 2, ¿cuánto vale? Para 2 vale 2b. ¿Lo ves o no? Vale. Y para 6 vale 6b. Entonces, lo que nos están pidiendo es que este área esta sea 1. ¿Cómo calculo eso? ¿Cómo que? ¿Qué quiere decir? Este área vamos a dividirla en dos partes. Por un lado, el área de este rectángulo. ¿El área de este rectángulo cuál es? La base mide 4, ¿no? Y la altura es 2b. Pues el área del rectángulo, que es 4 por 2b, más el área del triángulo. El área del triángulo es base por altura partido 2. ¿Cuánto mide la base? 4. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide de 2b a 6b. ¿Cuánto va de 2b a 6b? 4b. Y el área del triángulo es base por altura partido 2. Pues el área del rectángulo, que es 8b, más el área del triángulo, que también es casualmente 8b, tiene que ser 1. 16b tiene que ser 1 y por tanto b tiene que valer 1 partido 16 para que esta función sea una función de densidad.